Hola, vamos a presentar a los Noble Knights, caballeros nobles, Rey Arturo. Lo voy a mostrar primero el deck, después voy a mostrar algunos combos y después cómo es que yo armé mi deck. Vamos a empezar con presentar las cartas. Primero, el más importante, Rey Arturo. Es un caballero, es Warrior, 1800 de ataque y defensa, es bastante bueno. Tributo Luz, de nivel 4, la carta esencial de este deck. Vamos a mostrar a esta caballerita, Null Knight Joan. Creo que con ella se empezó a armar el deck porque su diseño es muy diferente a los demás. Tenemos a Gangway, que es muy útil para mí. Puedes hacer X, Y, Z con él, ya que si tienes un caballero en el campo, él baja como defensa, ya tienes a los dos y haces X, Y, Z. Gangway. El único Ignoble del deck. Aunque es Ignoble, pues es tratado como noble y para los combos de este deck, pues es muy útil. Vamos a seguir viendo. Tenemos a Perdur. Este, al igual que otros, se vuelve con. No, no se vuelve puñal, ¿no? Muy útil con sus espadas. Necesitan sus espadas. Tenemos a este que cuida a los caballeros. Distan. Muy útil para cuidar a tus demás caballeritos. Él es un escudo. Él, como muestra la imagen, ¿cómo se llama? Bedwyr. Te manda a llamar una espada noble al cementerio. Y como ellas regresan, puedes hacer un combo muy útil con él. Ah, este caballerito. Vamos a ponerlo aquí aparte. Porque creo que son tres caballeros los que son tratados como normales mientras no tengan su espada noble. Él te ayuda a reciclar el cementerio. En resumen. Él igual. Muy útil si tienes más caballeros en la mano. Haces especial summon de bases normal summon con él. Tienes otros dos. Haces especial. Y como ya hay tres, ya puede atacar. Si no tuviera ellos, no puede atacar. Aunque es la defensa más grande del deck, con 2400. Y su efecto está genial porque reciclas tres espadas o tres caballeros del cementerio al deck. Él te ayuda a reciclar mucho. Vamos a seguir mostrando. Ah, este ya lo vieron. Ah, la reina de las armas nobles, muy útil. Puedes equipar tu mano. Si esta carta está en tu mano en el cementerio, a un caballero noble y dependiendo de su atributo, realiza diferentes efectos. La mayoría son luz. Nada más el Ignoble que es Dark. Aplicaría con él y con algunos caballeros que se vuelven Dark cuando pones una espada noble en sus manos. Lady of the Lake. Un saludo para Zyra. Esta carta es la única toner del deck. Está hecha para hacer la sincro. Que la tenemos aquí. La única sincro del deck. Por suerte. Aunque dice que nada más. Un noble, pero aunque esté aquí no, igual puede ser tratado como noble. Lo bueno, ya me aseguré de eso. Ella llega, puedes mandar a llamar al único caballero normal del deck, que es Arturo, porque todos son de efecto. Aunque digan que llegando al campo son normales, no hay mucho chiste porque en el campo pues es lo que necesitas y en el cementerio. Si tienes en el cementerio a Arturo y tienes a esta chica, baja, tienes en el cementerio a Arturo, llega y automáticamente puedes hacer tu sincro para que llegue él. O puedes que si tienes a un caballero de nivel 5, por ejemplo a él mismo, puedes quitarle un nivel a esta carta y mandas del cementerio llamar a ella,
conviene también tener en el cementerio. Y haces tu sincro otra vez. Muy útil tener a Ian en el deck. El extra deck, que son nada más estas tres. El Ignoble, que manda llamar una carta de espada noble de tu deck y equipárselo, es muy útil para momentos difíciles de tu rival. Y si destruye a un monstruo por batalla, mandas a llamar más guerreros o más espadas. Arturigus, rey noble de rango 4. Él es muy útil. Puedes mandar a llamar espadas y equipárselas del cementerio a él. Cada vez que le quitas un material, destruyes magias y trampas, dependiendo de cuántas espadas tengas. Muy, muy bueno para destruir. Y la carta más fuerte del deck, que es el Rey Arturo Sagrado. Igual le puedes poner 3 espadas del cementerio cuando es una invocación XYZ igual que el otro. Y además, puedes quitarle materiales y comenzar a destruir monstruos. Muy, muy, muy útil. Aunque no son cartas que digas tienen mucho ataque y defensa, están basadas más en sus espadas. La única trampa del deck, Avalon, que es muy útil para destruir todo el mapa, aunque a un sacrificio alto, porque tienes que desterrar 5 caballeros y entre ellos tiene que ir un Arturo y un Ignoble. El campo, el único campo que es la mesa redonda. Y mientras más caballeros nobles tengas en el cementerio y en el campo, más efectos puedes ir utilizando. Muy útil para tus estrategias. Las espadas nobles, que es lo que le da toda la fuerza a estos caballeros, porque si no son muy débiles. Tenemos a Excalibur, la principal, que no puede faltar para Arturo. Ella hace inmune a un caballero de que sea seleccionado. Entonces, muchas cartas que dicen target, ya con esta te salvas de que los caballeros sufran de algo muy muy feo. Y hay combos con los X y Z con ella. Entonces, ella en el cementerio te conviene tenerla para hacer invocaciones muy geniales. Y su única desventaja es que es la única espada que no regresa del cementerio. ¿Y por qué digo esto? Son 4 espadas nobles las básicas, aparte de Excalibur. Esta, bueno, más bien estas 4 tienen una misma habilidad. Siempre que son destruidas en el campo, una vez por turno pueden regresar del cementerio al campo y equipársela a otro caballero noble. Por ejemplo, si tenemos a estos 2 caballeritos y yo se le equipo a él, y por si me usan un tifón, un Twin Twister, algo, Cyclone Galaxy, y lo destruyen, activo su efecto y mientras tenga otro caballero noble se la puedo equipar otra vez. Puede ser hasta el mismo o al, dependiendo lo que quieras hacer. Y no puedes tener la misma carta en el campo, no puedes tener la misma espada 2 veces. Esta te hace inmune a una destrucción, es como una burbuja. Te lanzan un Dark Hole o un efecto que diga destroyed o por batalla, tienen que matar primero a tu. Te atacan, la burbuja aguanta la destrucción y ya es inmune al siguiente golpe. Tienen que matarlo 2 veces. Si no lo logran matar 2 veces en este turno, la burbuja se reactiva. Va a estar muy difícil que te estén matando tus caballeros con ella. Muy castrosa. Esta, la caballera que tiene en el diseño, el Ignoble. Esta es doble filo, porque bien pueden destruir una carta en el campo, la que tú quieras, eso te puede liberar de combos muy fuertes de tu rival, pero a costos de 500 de ataque de tu caballero, y como no son muy fuertes, te puedes hasta matar tú mismo. Aunque a veces es muy útil cuando tienes tu caballero, se le equipas, le quitas 500 de ataque permanentemente, aunque sea destruida, se le va a quedar 500 hasta que muera. Y le destruyes una carta, después hace tus XYZ o tu sincro y pues ya te libera. Ya no te importó los 500 que perdiste, va a regresar la espada otra vez con el otro, ya. Muy útil.
Galantín. Esta espada es muy útil para cuando tienes rivales muy, muy, muy fuertes. Tienes que matarlos de golpe. Te da 1000 de ataque instantáneamente. Con 1000 haces maravillas. Aunque su costo. Cada vez que tú en el siguiente turno de su activación robes una carta, no por efecto, sino la fase de robo, vas a perder 200 de ataque. Entonces lo que empezó como un titán se va haciendo chiquita, 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 chiquita. Y mi favorita, Calibur. Esta carta te aumenta 500 de ataque, que es muy útil. Y te aumenta 500 de vida cada vez que pasas turno. Y 500 de vida para que tengas muchos puntos de vida. Pues usan varias cartas que tengas que pagar. Y pues a ti ni te va a importar. Tú vas a seguir subiendo puntos de vida y que te la destruyan, pues regresa. Muy útil. Este ya lo vieron, es el que protege. Este ya lo vieron. Este ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron. Todos estos ya. Esta. Qué mala suerte, nunca más salí de esta en los duelos, pero muy útil. Mientras no tengas caballeros en el campo y tengas en tu cementerio un caballero y una espada, la puedes invocar del Special Summon. Y ya con eso vas a hacer un gran desastre con las espadas que ya vieron y los caballeros. Este caballerito noble, H-Star. Muy útil. Además de que puede hacer Special Summon, destierras dos caballeros del cementerio y llega. Entonces que él llegue es muy peligroso para el rival. Entonces tienen que matarlo antes de que hagas una XYZ con él. Porque una vez que él es usado para el material, como es de nivel 5, para el rango 5 de Don Rey Arturigus, como él se usó para material, ya no puedes negar su invocación. Además de que tu rival ya no puede activar nada, ningún efecto, magias, trampas, monstruos, nada. Es un gran sello para un gran golpe limpio y no hay nada que te detenga, a menos que tenga algo muy genial tu rival, pero como ya no puede activar nada, entonces es muy letal que él llegue al campo. No puede faltar Merlin en el deck de Rey Arturo, de los más importantes del deck. Hace tres cosas. La primera, llega, la sacrificas y puedes mandar porque tú quieres a un caballero noble, el que tú quieras. Te sella de que ya no puedes hacer Special Summons de otro tipo más que Noble Knights, pero pues es un deck de Noble Knights, no te afecta tanto esa restricción. Entonces llega, Normal Summon, sacrificas, mandas a llamar a un caballero, lo que tú quieras. En el cementerio te conviene tenerlo porque si lo destierras, va a llegar la Synchro o va a llegar una XYZ, y esa invocación es tratada como Synchro y como XYZ. Entonces sus dos efectos de invocación están muy geniales. Y los dos básicos después de Merlin, Medraut y Bors. Ellos pueden bajan y son normales, se convierten en normales. Únicamente en el campo se vuelven normales mientras no tengan espadas. Ya llegas, traes una en tu mano, le equipas la espada y Medraut automáticamente se vuelve Dark, aumenta a nivel 5 y como tiene una espada se activa su efecto, el que dice que mientras no tengas más monstruos en el campo más que él, puedes mandar a llamar otro caballero. Y si logras satisfactoriamente que mandes a llegar otro caballero, se destruye el equipo, pero no es tan importante porque ya siguen regresando. Y por último, Bors. Él es muy útil, aunque a veces no tengas combos, con que tengas a él, ya te salvaste unos buenos turnos porque, al igual que él, no hace nada sin de espadas, pero le pones una, se vuelve igual Dark, 5, es monstruo de efecto y activa efecto. Él le pones la espada, se activa y puedes mandar a llamar 3 espadas de tu deck.
Y después tú eliges cuál espada te conviene más para el momento. Ya tú sabrás qué carta te convendrá en tal situación. Y creo que es toda la colección de los Noble Knights. Ahora vamos a pasar con los combos que pueden tener ellos. Listo, después de presentar el deck vamos a mostrar los combos. Y vamos a mostrar el combo más fuerte que puede hacer este deck. Entonces lo que primero vamos a hacer es los requisitos. Necesitas mínimo a Merlin, con que tengas a Merlin. Ya si tienes a Medrau se inicia el combo, pero bueno, de preferencia vamos a hacer con Merlin mientras. Y una espada. Vamos a elegir esta. Aunque tengamos esa en... de mientras en la mano. Entonces, digamos que tenemos estas dos. Haces tu invocación normal, bajas a Merlin. Y Merlin lo sacrificas por efecto. Sacrificas a tu Merlin. Puedes mandar a llamar a un Noble Knight de tu deck. Entonces mandas a llamar a Medraut. Una vez que me doy esto en el campo, es un trato como su normal, bla bla bla. Lo genial empieza cuando le pones la espada. Le pones la espada. No tanto el efecto de ella, sino el efecto de él. Se vuelve de nivel 5, se vuelve dark. Y mientras no tengas otro caballero en el campo más que él, puedes mandar a llamar un Noble Knight. Mandas a llamar. Para hacer como a Bors. Entonces Bors baja en modo de defensa como especial summon. Y como se logró completar el efecto de Medrau, tienes que destruir su espada, lo que a nosotros no nos afecta porque una vez por turno pueden regresar. Entonces se destruye. Entonces tú puedes elegir un caballero noble en el campo y reequiparla. Para hacer el combo se las pones a Bors. Bors ya nos mostró nada más, se mostró defecto, igualdad de 5. Entonces mandas a aplicar su efecto y mandas a llamar 3 espadas nobles de tu deck. Y como vamos a hacer a tu que dice está más fuerte, que es el Rey Arturo Sagrado, entonces vamos a elegir bien las cartas, ¿no? Vamos a mandar a llamar a Excalibur. Aparte de que es lo correcto darle la espada de Excalibur a Arturo, recuerden que te hace inmune a selección. Entonces no te lo vayan a robar, no te lo vayan a quitar, cualquier cosa. Es bueno tenerlo porque él no es inmune a nada. La espada es lo que lo hace fuerte. Después de que lo haces inmune a selección, le das una burbuja de destrucción. Ya con eso, pues para que te lo estén matando, pues va a estar muy difícil. Matar a un titán 2 veces no es tan fácil. Y le vamos a dar pues 1000 de ataque para que sea un monstruísimo. Si no, te lo van a estar matando. Esta pues sería muy condicional porque no te conviene estarle quitando a tu gran monstruo 500 de ataque. A menos que la situación sea muy desesperada y necesites romper una carta. Pero de mientras no. Tú eliges esas 3 por Bors. Las pones al azar. Y después tu rival elige una. Digamos que elige la de medio. Ok, esta se va a tu mano, estas dos caen, y como ellas pueden regresar, equipas a Medraut, la que sea. Entonces, si los dos ya son 5, ya puedes hacer un exit de 5. Bajas a tu carta más poderosa del deck, se destruyen las espadas, ya no pueden regresar porque se quemó su efecto, pero ahí viene lo genial. Como es una invocación XYZ, él puede mandar a llamar 3 espadas nobles del cementerio y equipárselas. Entonces yo tengo 3. Estas, aunque ya quemaron su efecto de regresar por sí mismas, él las regresa, entonces está genial. Y se las equipas. Pero ojo, ya tienes 3 espadas en el campo y te quedan 2 para magias y trampas. Y por un consejo propio que... cuando comencé a aprender a hacer este deck, me comencé a trabar yo mismo porque ya no tenía trampas ni magias por poner tantas espadas en el campo. Entonces es recomendable usar casi siempre 3. En este caso pues ya tenemos suficiente ataque, 1000.
y 500, 1500 más 2200, 3700. Ese va a ser el límite que va a llegar a tu monstruo. 3700 para tu Noble Knights. Ahora tenemos daño, daño, vida y tenemos una destrucción. Si quieres darle un golpe fuerte, quédate con esta espada, pero recuerden que esta te quita, entonces tal vez es conveniente dejarla en el cementerio, o si es que después vas a, por X suerte tienes otro monstruo, si le equipas a él, pero de mientras no, porque te conviene tener la inmunidad de selección, porque igual una vez me pasó que me hice mi mega combo y hicieron X, Y, Z y me lo robaron. Se siente re rápido contra tu monstruo. La invocación X, Y, Z es de tu extra deck. Para que logres hacer tu invocación son dos cosas. Te piden tu requisito: monstruos de nivel. Arturo me pide dos monstruos que sean Noble Knights, si no son Noble Knights no puedo usarlo, y que sean de nivel 5. Como estos dos cumplen su requerimiento, haces un especial summon exit. Sí, ellos dos se vuelven el material de Rey Arturo. Él baja con dos materiales y los exit, que igual su contorno es negro, tienen efectos por sus materiales. Le quitas un material que ya es cementerio y activa su efecto. Él puede destruir monstruos en el campo, boca abajo, boca arriba, le da igual, puede destruirlos. Es muy útil tenerlo con materiales y con espadas para que te limpies el campo y entre directo un gran daño. Y pues estas tres espadas es mi combo favorito para Rey Arturo, que te da inmunidad de selección, te da la protección de una destrucción una vez por turno y te va a estar dando 500 de ataque y 500 de vida, bueno, 500 de ataque permanentes y 500 de vida cada vez que pases turno. Y que aquí que te tumben a él, pues vas a estar aumentando mucho tu vida, además de que él, si muere, puedes mandar llamar a tu cementerio al campo un nivel 4 o mayor. Entonces pues puedes reciclar combo con él, porque las mínimo estas dos espadas van a regresar. O pues, si el juego ya se fue a la game, pues tú puedes decidir a quién revivir. Entonces también es muy letal que muera Rey Arturo, porque va a revivir a alguien. Listo, él es el combo más fuerte del deck. Bueno, vamos a hacer el combo 2, que es del otro Rey Arturo, el otro XYZ. Digamos que esta vez no tienes tanta suerte con los Merlin ni las espadas nobles. Nada, no, tienes digamos Excalibur y a Medrawd en tu mano. Entonces bajas a Medrawd, ya sabes que se vuelve normal. Como normal summon, le equipas Calimon, vas a mandar a llamar un monstruo, pero como no tienes las demás espadas, no te va a convenir a mandar a llamar a Bors, porque si tienes a Bors, se rompe la espada, pero ya no va a regresar, y vas a hacer un XYZ de 4, pero pues vas a quemar a Bors, y Bors lo necesitas porque te llama espadas, y él es un gran salvador en muchas jugadas. Entonces no vamos a quemar a Bors. Para eso van a estar los Arturos. O no, otro caballero que no te importe y tengas en tu deck, pues no te mientas ese. Entonces se destruye porque lo mandaste a llamar. Llega en modo de defensa, que pues no importa mucho su posición, que igual no sé que si es Z, no es que tu rival tenga una trampa, una magia, algo que te importe que baje en ataque, pues sí. Igual tienes 4. Vas a mandar a hacer tu exit de nivel 4. Entonces vamos a mandar un rango 4 Arturo.
Él igual, como en otro turno, pues nomás ponerle como fue una invocación, 17 espadas de tu cementerio. Este es un consejo. Este combo no siempre se usa al inicio, porque no vas a tener cementerio con espadas, y como no tienes sabor, no tienes espadas. Entonces este se usa a mitad de juego o a final, porque si no tienes las espadas, vas a quemar este XYZ. Tienes que tener tus espaditas en el cementerio para que se las logres equipar. Igual, se las pones, tus espadas que estén en el cementerio, las que tú elijas dependiendo de la situación, eso ya es tu estrategia. Se las pones, igual 3, porque no es aconsejable taparte de tu soldo del campo, como ya viví que perdí. Entonces se la equipas y él, y este, a diferencia del Lord Arturo, este chiquito, le quitas un material y comienza a destruir magias y trampas. Como le quitaste un material y además le quitas, tienes 1, 2, 3 espadas, puedes destruir 3 magias o trampas. Eso está muy genial porque comienzas a romperle el campo a tu rival. Cuando logre tener demasiadas cartas y su combo esté basado en ellas, hará ese set para romper magias y trampas. Y no lo usen al inicio nada más. Si no, tú solito te vas a quitar monstruos. Es un turno que vas a desperdiciar grandes jugadas. Entonces ese es el combo 2 de Snowball Next con el otro. Listo. Ahora vamos a... ya hicimos las 2 XYZ, vamos a ver cómo jala Synchro. Digamos que en tu mano logras bajar Normal Summon a ella. Igual este combo no es para inicios, entonces aunque muera no es tan importante. La primera estrategia, la bajas como Normal Summon y en tu cementerio tienes a un caballero normal. El único caballero normal es Arturo. Entonces ella llega como normal, especial summon por ella de su efecto, mandas a llamar a Arturo y ya puedes hacer sincro. Ya tienes un Noble Knight normal, ya tienes tu único Stunner. Stunner. Y mandas a llamar a tu único sincro, Ignoble. Ya saben qué hacer. Le pones una espada dependiendo de la situación. Si necesitas daño, necesitas vida, necesitas protección a destrucción, si necesitas que sea inmune a que lo seleccionen, de ti depende qué espada ponerle. Le pones la que quieras. Y si batalla contra un monstruo rival, lo logras destruir, haceslo. Mandas a llamar igual una espada o un caballero. Ya dependerá de ti, a tu mano, que elegirás. Entonces él es muy situacional, él te puede salvar de muchas situaciones. Esa es la primera estrategia para bajarlo. Si digamos que empezaste el juego, te salió y no tienes a Arturo, pues la bajas, que te la destruyan, menos fue un escudo muy útil. Estos dos, los únicos nivel 5 de la colección de los Noble Knights, igual ellos dos comparten una habilidad, pueden hacer especial summon. Digamos que pasan turnos y turnos y turnos y ya comenzaste a acumular cementerio, ¿no? Entonces, si tienes a ellos en la mano, a cualquiera de ellos, igual tienes, bajas a un caballero noble. Tanto esté en tu mano o esté en tu cementerio, él, sacrificas a él como especial summon, lo matas, un caballero de luz. Que la mayoría son luz, nada más esto que son dark. Y los condicionales como Medrodibor que se ponen dark, pero estos son luz. Entonces tú sacrificas a Arturo, bajas a Ignoble y baja como especial. Entonces tienes nivel 5. Tú buscas a tu chica, le quitas una estrellita, baja a ella y ya puedes hacer tu sincro. Es muy útil tener igual a él para hacer tu sincro rápido.
que ese es el primer camino. Si no tienes, si tienes en la mano, igual puedes hacer tu... Destierras a todos los caballeros del cementerio y llega como especie al summon. Y baja. Y como sabemos que el parasíncro y el para XYZ sí es utilizado para la invocación, ya sabes que nada la puede negar y tu rival ya no puede activar nada. Entonces ya es perfecto que tener a él. Entonces tienes a ella. Le quitas, tienes a él. Ya saben, le quitan una estrella. Buscas en tu cementerio y la invocas por quitarle una estrella. Y haces tu tu sincro. Y mandas a llamar otra vez. Son los dos caminos para invocarla. Y pues las restricciones de ella, de que no puedes usar uno, o sea, hacer una sincro con ella para que no sea un Noble Knights o así, pues no importa porque está para este deck estructurado. Entonces son los dos caminos. Teniendo a los grandotes o teniendo a Arturo en el cementerio. Pero ella, pues, muy útil tenerla. ¡Listo! ¡Listo! El último combo que por el momento se me ocurre. Y este combo casi nunca lo uso. Además de que tiene que ser una situación muy extrema de que tu rival te llevó a utilizar la espada negra de los caballeros nobles. Entonces digamos que esta es la situación. Tienes tu XYZ. Tienes en el cementerio Excalibur. Tienes a Arturo. Y recuerden que Galantín te comienza a quitar 200 de ataque cada turno. Entonces comenzó a perder. Esta cada vez que la utilizas le quitas 500 y destruyes una carta. Digamos que tuviste que matarle un monstruo muy 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 fuerte a tu rival. Tuviste que hacer muchos sacrificios para matar las grandes jugadas de tu rival. Y Arturo ya tiene 2000 de ataque, ya no es el titán de 3700 que llegó. Ya está muy chiquito. Y cada turno va a comenzar por 200, sigues utilizando esta, se vuelve muy muy chiquito. Al punto en que tienes que hacerla ya en posición de defensa para que no te vaya a doler un golpe que te vayan a dar. Entonces aquí empieza el combo. Después de que Arturo perdió la gran parte de su ataque, tienes a Excalibur en el cementerio. Y su condición, no en el mismo turno en que cayó, un turno después. Entonces usas a Excalibur, la destierras del juego y seleccionas a tu Arturo, a tu monstruo XYZ. Entonces lo seleccionas, ellas van a ser destruidas y invocas a otro XYZ que es el mismo para hacer el combo y usas a él mismo como material. Digamos que nada más ya estaba él, ya estaba muy muy desgastado su Arturo. Se puede utilizar el mismo como XYZ, es la condición que la espada pone. Y ya bajas a él. Las espadas van a ser destruidas, pero pueden regresar tanto por que ellas quieren, porque pueden regresar por un turno, o porque él fue a una invocación XYZ y las puede regresar. Entonces, vamos a utilizar preferentemente el de él, por si te las llegan a destruir. Ya van a regresar por ellas mismas. Este combo es muy raro que lo logres usar, pero si lo llegas a usar, pues ya sabes qué hacer. Cuando tus Arturos hacen chiquitos con las espadas, lo utilizas a él mismo como material. Aunque también tengan en cuenta que si ya perdieron a Excalibur del juego, ya no se la puedes reequipar y que sea inmune a selección, pues es un riesgo que tienes que tomar. Pero pues si es necesario hacer esta jugada para ganar, no importa tanto Excalibur en el cementerio. Este combo es muy muy un caso de extremo que tu rival ya te haya llevado a un duelo muy difícil. Y por el momento, que yo sepa, estos combos son los más importantes. Después ya son jugadas básicas, estrategias del deck.
Ahora, después de presentar la colección Noble Knights, después de presentar algunos combos con ellos, voy a mostrarles cómo es que yo armé mi deck. Bueno, ustedes pueden armarlo de la forma que quieran. Esta es la forma en como yo lo fui armando y las cartas que elegí. No todas de la colección están dentro de mi deck. Empezamos con 3 Merlines. Ellos ya saben que aceleran mucho el deck. Van a mandar a llamar a caballeros nobles al campo o del extra deck. Son muy útiles. Muy muy útiles. Por eso prefiero tener 3. Igualmente 3 Medraut. Igual que Merlin, ellos pueden mandar a llamar Noble Dimes si te aceleran el deck. Ya con esto llevamos 6. Igual 3 caballeros dwarfs, que es el combo básico. Además de que aunque no tengas nada, nada más que tengas el y una espada, ya te salvaste. Estos 3 son lo más básico para mí. Igual llevamos 9 y otros 3, 12. 3 caballeros normales, que es el rey Arturo. Tanto para la CDX y Z combos, además de que combina mucho con ella. Entonces, tener a Lanzalín en el juego es mucho, muy importante. Igual nada más tengo a una de ella por el momento. Llevamos nuestros 13 monstruitos. Ella que no puede faltar porque equipa a tus caballeros nobles. Y es muy 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 útil. Por el momento nada más voy a usar una. A ver, que te acelera el deck llamando una espada. Entonces nada más traigo una. Por X motivo vaya a ser necesario traer una espada para no atorarte con caballeros y trampas. Ya saben que te protege una invocación especial de una manera muy muy útil. Ellos dos, porque como la mayoría son de nivel 4 y para mandar a invocarlos es nada más descartando una carta mágica, y como el deck tiene las espadas mágicas de los caballeros nobles, que son las Noble Realms, pues es muy útil él. Sacrificas espadas, invocas caballeros, las espadas regresan, entonces no pierdes nada. Es muy útil. Y Rescue Rabbit, mi capitán conejo, que igual en una emergencia te sirve para llamar a los Arturo y hacer tu XYZ y salvarte. Es un total de 19 monstruos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 monstruos. Del extra deck me recomendaron, igual, agarré 2 Lanzalín, que es muy útil, 2 Sagrados, que es más fuerte, y 2 Arturos de rango 4. 6 de extra deck. Ya ustedes dependerán si quieren reforzarlo con sus cartas X y Z favoritas. Cartas mágicas básicas: 2 Excalibur, 2 veces. Casi de todas, 2 Excalibur, 2 2 de la burbujita que te protege, 2 de la que te da 1000 de ataque, Calcalanti, una de destrucción. Me recomiendan nada más una por el momento, porque también te andas destruyendo tú solo. Y de la colección, pues la que te revive un caballero y una espada. Es un total de 10 cartas. Ya está, pues es básica para los decks. La metí para defenderme. Esta, pues, si ustedes gustan, yo la metí únicamente porque no tengo nada que me recicle el deck. Además de que me acelera un poquito. Entonces,
estoy probando con esta carta o no. Es si ustedes gustan, tienen espacio para otra. Carga del alma. Me ha tocado que por galán, no, no, ¿cómo se llama específicamente? Aquí se las pongo. Calimbo, gracias a ella. Me ha tocado duelos donde tengo excesos de puntos de vida y pues con ella te da el beneficio de usar cartas que pagues, pues no te importa, tú sigues subiendo puntos de vida. Y pues con ella, esta carta, su pago de 1000 puntos de vida por un monstruo, de manera especial, pues es muy útil, igual sigue en prueba, si ustedes gustan esas dos. Esta carta la tengo para llamar a los Arturo, en una situación extrema y no tengas nada, pues puedes mandar a llamar a él. Esta sí la considero. Esta es básica, con el Capitán Merodeador. Puedes mandar a llamar a un Warrior, cuando mayor son 4, pues es importante. Esta pues, por protección. Es opcional si ustedes la quieren. Mystical Tifón, igual si ustedes quieren. Esta que es para mí de las básicas, desterrar monstruos del juego, puede llegar a salvar la vida contra monstruos épicamente. Pues para reforzar más el deck, un Twin Twister, Galaxy Cyclone, que son los tifones modernos que yo jugaba hace 10 años y apenas hace unos días regresé a esto. Pues son muy útiles, más que esto, que el tifón. Galaxy lo aplicas, pasas turno, se va al cementerio, lo destierras del cementerio y lo vuelves a usar. Es doble tifón muy útil, igual este, descartas una carta de tu mano y destruyes hasta dos magias o trampas de tu rival. Como puedes estar descarta y descarta tus espadas y regresan al campo, pues es muy útil esta. Pues, el básico Mirror Force, que es muy útil para la defensa, ya que casi no cuento con trampas por el exceso de espadas, pues es muy útil. Y con eso ya hacemos un total de 40 cartas. Igual si mi deck no es tan perfecto, pues por el momento así lo tengo reforzado. Sé que no es el mejor. Igual apenas estoy empezando en esto de Yu-Gi-Oh! Llevo cuando mucho, un mes, dos meses que regresé, me compré estas cartas. De consejo a consejo así lo he ido armando. Si ustedes tienen una mejor estrategia, pues me la dicen. Beneficio para todos. Y pues por el momento así tengo mi deck. Cualquier cosa ustedes pueden decirlo. Si quieren que presente los decks de diferente manera, estoy leyendo cualquier cosa. Y pues este va a ser el primer video de Yu-Gi-Oh! Tengo ganas de mostrarle muchos videos, diferentes decks. Bueno, y por el momento creo que es todo. Bye.